No solo lo degustaron, también pusieron a prueba todos sus sentidos. El olor y color de cada mosto son características importantes para diferenciar una cepa de otra, o un vino artesanal de uno industrial. Segunda vez que vengo y disfrutando un vinito rico de la Viña Valduce. Un Sauvignon Blanc de Concha y Toro, que está súper bueno y heladito. Pero me quedo con el espumante, es como muy refrescante hoy día que hace calor sobre todo, y es como que tiene la temperatura exacta, es súper helado. El vino de Don Juan, González en Iribilo, vino San Juan, de la zona, eso, lo mejor. Primera vez que vengo a San Javier, y es tercera vez que voy a una degustación de vino, las dos veces anteriores de Don Talca, el Boulevard del Vino que se hace en la Diagonal. Fue la 13ª versión de San Javier Cultura y Vinos, una que reunió música, gastronomía y por supuesto el invitado de honor, el vino. 17 viñas se dieron cita, todas con el mismo objetivo, destacar su producto, entre ellos los vinos artesanales del secano interior. Produzco vino, todo lo hago vino artesanal, se refiegan con la mata, con las manos, y saco tres clases de vino, todo artesanales. El Carmenier tiene 14 grados, es un vino para comida, y el otro es un vino para conversación, es un país con Carmenier, tiene el 15% de Carmenier y el resto es país, es un vino de conversación. Claro que también estuvieron presentes las viñas industriales, sus vinos son exportados a gran parte del mundo. Bueno, estamos acá presentes en San Javier, mostrando nuestras gamas varietales, nuestras líneas reservas, reservas especiales, Casillero, El Diablo, que es la línea tradicional, y también tenemos nuestra línea de reserva especial Serie Rivera. Cepas, Merlot, Carmener, Cabernet Sauvignon, Los Sauvignon Blanc y también, por supuesto, espumoso. La muestra cultural y vitivinícola busca expandir las fronteras de los productos con sello local. Bueno, teníamos como meta 20.000 personas. Yo creo que ayer superamos con creces esa meta. Mucha gente ha venido de fuera, fascinados con esta actividad. Yo creo que este es un hito, si bien vamos a tener que volver el próximo año al parque, pero ha sido muy satisfactorio para los expositores, para los productores artesanales, sobre todo donde ellos fueron premiados ayer por el concurso mundial de Bruselas. Viene un concurso de Bruselas, o sea, a nivel mundial, y que han elegido San Javier para poder disfrutar de los mejores vinos, considerados de los mejores vinos del mundo. Realmente para nosotros es un honor, y es la muestra de la proyección de esta feria, que llevamos 13 años. Una fiesta que rinde honor a una comuna con gran superficie de viñedos, un clima privilegiado que, sumado al trabajo de este hombre, el obrero de la viña, logran posicionar a este producto con una identidad campesina.